Inician los 19 Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 y desde la Plaza Alfonso López, lugar icónico de la cultura vallenata, les traemos el resumen del día 1 de nuestra delegación en los 19 Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Inicia de manera oficial los 19 Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, con grandes logros como la medalla de bronce que nos dio nuestro ciclista olímpico Christopher Jurado, quien consiguió el tercer lugar en la prueba contrarreloj individual, con un tiempo de 50 minutos, 18 segundos y 15 centésimas. Mientras que el ciclista panameño Bolívar Espinosa consiguió el sexto lugar con un tiempo de 52 minutos, 31 segundos, 31 centésimas. Ambos atletas volverán a competir este domingo 26 de junio. ¡Felicidades por esa medalla, Christopher! Panamá tuvo su primera participación en la disciplina de esgrima, donde la atleta Alessandra Icardi, quien compitió en modalidad espada femenina, pasó a la ronda de octavos para disputarse la medalla de bronce, pero su adversaria de Colombia fue quien consiguió el triunfo en un 15-8. En el pool 2, la atleta alcanzó 2 triunfos y 2 derrotas, seguido por María Benedito, quien se enfrentó en la eliminatoria de las rondas 16, frente a la chilena Bárbara García, quien se llevó la victoria en un 15-5. En el pool 3, Benedito compitió contra Colombia, Chile, Paraguay y República Dominicana, donde obtuvo 2 triunfos. Y en categoría masculina, Arturo Dorati y José Quirós compitieron en espada individual, logrando Dorati avanzar hasta cuartos de final, donde enfrentó a John Rodríguez de Colombia, quien ganó 15-6. Por su parte, Quirós se enfrentó en la ronda de 16 a Rodrigo González de Chile, en un encuentro muy reñido que se definió 15-11 a favor del chileno. Y en la categoría femenina, la esgrimista olímpica Eileen Grange avanzó hasta cuartos de final, donde enfrentó a Heidis Isabel de República Dominicana en sable individual. El resultado del duelo fue estrecho de 15 por 14 a favor de la dominicana. En Pool 2, Grange enfrentó a República Dominicana, Venezuela, Chile y Colombia, sumando 4 triunfos y 1 derrota. En baloncesto sub-20, nuestros atletas panameños se llevaron la victoria en su primer encuentro con un puntaje final de 66-60 ante Venezuela. Los próximos encuentros será ante Colombia y Bolivia. Y en bowling, el equipo panameño participó con la atleta Asira Valdés en prueba sencillos femenino y consiguió 996 puntos. Por su parte, todos los atletas masculinos participaron en sencillos. El primero fue Carlos Olmos, que sumó 1.054 puntos. César Contreras con 965 puntos. Donald Lee con 904 puntos. Y William Duen con 755 puntos. Este sábado 25 de junio continuarán las competencias dobles masculino y sencillos en finales. Y además se sumarán a la competencia las panameñas Cristina Costa, Adis Andrade e Isabel Wong. Y sumado a este primer día lleno de acción, la bandera de Panamá se izó durante la ceremonia de bienvenida con el ciclista olímpico Christopher Jurado y la atleta de la selección de softball Cristi Zarzavilla. Y en el estadio de fútbol Armando Maestre se dio inicio a la ceremonia de inauguración, con un increíble espectáculo sin igual, que contó con una participación de 500 artistas para deslumbrar con su cultura, música y gran alegría a las delegaciones de los 11 países que participan en esta cita deportiva. Y de esta manera inician con mucha fuerza los 19 Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Síguenos en nuestras redes sociales @colímpicopanamá para mayor información de todo lo que sucede con nuestra delegación en los 19 Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Comité Olímpico de Panamá. Somos un país, un equipo.